Yo hago un acuerdo con el gobierno. Yo ingreso a prisión el 19 de junio del año 1991. Voy a pagar 7 años. Yo sé contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo 20 años preso, día tras día. Fuera de eso, soy testigo de la fiscalía. He cooperado. He esclarecido muchos magnicidios. Pero como bandido no he pedido un solo día de rebaja. Porque ya, ser un delator, voy contra mis principios de bandido. Esto es un lujo. Esto hace 7 años no se veía. Apenas llevamos 7 años con este lujo. Me causa mucho remordimiento ser delator. Pero le cuento una cosa, escrito está en la mafia en todas partes. Los amigos hay que respetarlos, 100%. Los enemigos hay que tirarle hasta con la lengua. Estoy a puertas de mi libertad, que puede suceder en el año 2012 o en el año 2013. Mi destino está claro. En el momento que toque las puertas de mi libertad, solo sé que una cosa habrá segura para mí, que el diablo vendrá por mí. Hoy es el día de secar las toallas, que es el día en que no se puede ni secar. Para mí la libertad, como para todo preso, es un sueño. Me asusta porque a raíz de la actividad criminal que yo llevaba, que era tan intensa, tengo infinidad de enemigos. El destino de nosotros los bandidos siempre será una plancha, la morgue y la cárcel. Y eso, estar preparado es para que no me levanten y para morir en acción en el momento. Porque uno prepara la mente y yo, si me llegan, me mato con esta gente. Porque la debemos duro. Mis problemas son tan grandes que tengo 5 dioses que me cuiden. Una prueba de que Dios existe es que yo estoy vivo. Yo estaba en peligro muchísimas veces y me han herido duro varias veces. Aquí la arteria, me llevó la arteria. Aquí me pegaron un balazo en el corazón, pero no me tocó el corazón. Acá la luz la maneja el guardia desde un control master central. Y él apaga a las 8 de la noche, llueva, truene, relampague. Al menos de yo tener siquiera el poder de manejar un interruptor de luz, voy a ser un hombre muy poderoso. Quiero vivir cosas sencillas, quiero ir a ver una película de tercera dimensión, quiero ir a un parque a comerme un helado, quiero ver caminar la gente, quiero caminar entre la gente, quiero ir al campo. Lo que antes buscaba, que era el lujo, el poder y el crimen, ya me tiene hastiado. Solamente quiero vivir una vida sencilla y vivir un poco la vida antes de que el destino me encuentre. En caso de un atentado, si abre este candado acá, viene el oficial de servicio, se le manda la llave, se abre allá por ese lado y el interno toca sacarlo por acá. Él, a través de tanto tiempo, se ha hecho mucho enemigo, ¿no? Por Y o X motivo. Entonces, las medidas que hay que prestarle a él son máxima seguridad. O sea, él es muy diferente a los demás internos. Las medidas que se le deben prestar a él son mínimo 10-15 unidades de guardia en cualquier desplazamiento. Y estas son las celdas. Aquí convivieron muchos extraditables. Don Berna, los Rodríguez. Por eso es que Popeye tiene tanto que contar. Llevo preso 22 años, los cumplí el 15 de junio pasado. No, yo estoy a días. Puedo estar a 30, 40 días.
pero no me pongo a pensar mucha cosa porque usted sabe que en la puerta del horno se quema el pan, vamos con calma. Pues si llega ese día y me dan la libertad, yo me pongo contento porque yo no estoy loco. Pero si no se da, hay que seguir luchando, hay que buscarla de nuevo. Cuando yo llegué hace 22 años a la cárcel, me acerqué y le pregunté al guardia, le diga, señor, si yo me pongo a llorar, me suelta. Me dijo, no, yo no puedo hacer eso, entonces, ¿para qué hijo de puta lloro? No, yo estoy ranqueado. Si no salgo, no salgo. Cuando yo me fugo de la cárcel de la Catedral y me entrego de nuevo a la justicia, llego a la cárcel de Itagüí. Allí me encuentro a Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez y Fabio Ochoa Vázquez. Vivían en su esplendor como reyes ahí. Y yo estoy declarando contra el clan Ochoa, que fueron mis patrones. Ahorita el clan Ochoa son mis grandes enemigos y están colocando el dinero para que Guillo Ángel me ejecute, porque es el que maneja la parte criminal de ellos. ¡Y el delito! Lo del cartel de Medellín no es un solo muerto, de una viejita por ahí que le pegamos un balazo, no señor. Son 3.000 muertos. Está el avión de Avianca, la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, que le torció la historia a la República de Colombia. Está la muerte de 540 policías que él los pagó para que murieran. Ellos crean el MAS, ese es el padre del paramilitarismo. Al día de hoy, cuente los muertos. Pueden llegar a 1.000.000 de muertos. Que menos pague uno. Lo único que podría parar mi libertad es que me saquen un nuevo proceso y prácticamente todo ya está prescripto. Creo que es muy difícil. O que me maten, de resto no puede pasar más nada. Los enemigos míos dicen que no puedo ir a Medellín. Yo no creo que yo vaya aquí para Medellín y me encuentre un retén de los pepes o de los urabeños ahí. Que no puede pasar, que lo matamos. No, naranjas, eso lo manda el Estado de la República de Colombia. Y yo caso va a llegar colocando en la emisora del pueblo, llegó Popeye, llegó. No, nada, yo calladito. Yo soy un hombre libre que ya supuestamente ya pagué mi deuda con la sociedad. La sociedad dice, hay que meterle. Yo llegué a hacer 7 años de cárcel, llevo 22. Y además a mí no me pueden matar, porque yo ya estoy muerto. Tengo que defenderme, gracias a Dios. Tengo amigos poderosos, bandidos retirados que me van a proteger en la calle. Yo voy con mis amigos son buenos. Siempre me han mandado a decir qué necesita dentro de la cárcel, yo estaba quietecito. No, yo no soy rico porque llevo 22 años gastando plata y me he tenido que defender dentro de la cárcel, eso es costoso. Ahorita ya no, uno aquí vive con nada mensual, con sin el expendiecito ya, aquí no hay que pagarle nada a nadie. Primero era delicado, había que entrar armas para uno defenderse de todo. De la cárcel de Itagüí soy trasladado a la cárcel La Modelo para presionar para que Pablo Escobar nos entregue. El mensaje es para Pablo Escobar. Si movemos a Popeye, movemos a Pablo Escobar, lo vamos moviendo de cárcel en cárcel hasta que lo podamos ejecutar. Y yo vi cuando mataron a mi patrón, yo quedé frío. A mí se me enfriaron las manos, me tocó sentar, dije, puchica, sentí miedo. Y enseguida oí una declaración del hijo de Pablo Escobar, el tal Juan Pablo, que dijo que iba a matar a todos los que mataron a su papá. Yo estoy un hijo de puta bruto. Ahora lo van a matar porque ya nosotros estamos perdidos. Yo mando por la esposa de Pablo Escobar y su flamante hijo. Vienen, les hablo, ellos cometieron un craso error. La señora lo reconoce y lo reconoce Juan Pablo. Digo, van a tener que ir a Cali a hablar allá. Hay una gran reunión de los pepes en Cali. Tiene que ir doña Tata y tiene que ir Juan Pablo. Cuando Juan Pablo va a ir, va a una cita con nosotros a la cárcel Modelo. Y me dice, Pope, se encierra en la celda, usted me va a entregar a los enemigos de mi padre. Y le dije, muy fácil, si a usted le pasa algo ahora en Cali, yo cojo un cuchillo de la cocina, que en esa época teníamos cuchillo, y mato a don Iván Urdinola Grajales. Eso póngale la firma. ¿Verdad, Pope? Y yo, vaya tranquilo. Y le digo, y si usted no va, lo mata. Salió de allá y hizo una vida nueva. Hoy es mi gran enemigo, me importa un pito. La cárcel es un reflejo de la sociedad. Lo que sucede afuera, sucede adentro. Las personas piensan que nosotros estamos archivados, olvidados. No, esto, la cárcel es un animal vivo. Del 2001 hacia atrás, usted podía ver en la cárcel guerra, encontraba a las FARC con los brazaletes de las FARC y a las autodefensas con los brazaletes de UCD. Fusiles AK-47, 762 y 556, fusiles Galil. Habían lanzagranadas dentro de la cárcel, pistolas las que quiera, revólveres, ametralladoras. Había una parte de la cárcel minada con cilindros pequeños, bomba. Eso era una locura. Estamos hablando de 6.500 hombres que habían dentro de la prisión, de los cuales había más de 1.500 en armas. Se vendían celdas, habían secuestros dentro de la cárcel, a ese era el infierno. En un solo enfrentamiento un día hubo 72 muertos, a la opinión pública le notificaron 37. Como había armas de largo alcance y un francotirador me alineó y me impactó.
porque soy humilde para trabajar. En ninguna parte dice que el trabajo es deshonra. Yo soy supremamente bondadoso. Lo que pasa es que la mente de uno es muy diferente a la mente de otra persona. Yo he sido estructural, cosas muy diferentes. Yo vengo de mares de sangre y de violencia. Pero yo no soy un psicópata. Ahorita ya me toca enfrentar la calle sin Pablo Escobar y estoy listo para enfrentarlo. Ahora yo soy Pablo Escobar y soy Pompeyo. Pero soy un Pompeyo que no quiere matar a nadie. Pablo Escobar a mí antes de separarme de él. Mi propio, usted lo matan en la cárcel. Yo cuando salí le voy a demostrar a este niño que a mí no me matan dentro de la cárcel. Cuando me vaya le voy a dejar un letrero al patrón ahí en la pared. Ahí tengo ya el marcarropa para que quede bien pegadito y se lo dé. Señor Pablo Escobar, usted está equivocado. Yo sí salí vivo de la cárcel. Más o menos así lo tengo planeado. Todos los días me levanto con ánimo, no empiezo a contar los días así como en las películas, rayar las paredes, que me falta un día, que me falta dos días, no, normal, voy a ir luchando. Y el guardia prende la luz y abre la puerta, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y el otro año lo mismo, el otro año lo mismo, y así hasta que pagamos la condena. Yo a la misma hora me lavo los dientes, a la misma hora desayuno, a la misma hora almuerzo, a la misma hora como. A la misma hora hago aseo, a la misma hora hago ejercicio, a la misma hora hago mi llamada a mi familia y a mi abogado, a la misma hora todo. Y la rutina es la que hay que vencer acá, pero no me levanto aburrido, que hoy es domingo, no. Yo no sé si hoy es domingo, yo no conozco el día del padre, no conozco el día de la madre, no conozco Navidad, no conozco cumpleaños. Yo hoy es para adelante. Y a pesar de estar en manos de la policía, pues me ha ido bien. Vamos a ver cómo termino. El que quiera sobrevivir en la calle, no utilice medios de comunicación. Y si me acorralan, me tiro a la montaña y también me defiendo. Porque yo no soy huevón. Yo he leído la Biblia tres veces y en ninguna parte dice que sea un marica ni un bobo. Ahí no dice por ningún lado. Yo he buscado común y hueputa, ahí no dice. ¿Se me entiende? Ah, bueno, yo estoy buscando que haya... Yo estoy buscando una protección del Estado, ya no me la dieron. Estoy buscando que haya una política de pospenado, no la hay. La cárcel sería en este sentido, la cárcel responde por mí hasta Punto Azul. Punto Azul es el último control de la cárcel. El señor de que me lleve hasta allá de la guardia se devuelve para acá. Si a mí, si yo acometo un delito o por defenderme mato un hijo de puta porque es que yo no soy huevón, o si me matan, el dragoneante no tiene problema. Él responde por mí. Y de ahí para allá, ya me tengo que defender yo solito. Yo soy capaz de defenderme solo. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado de dejar suelto un hombre como yo. Colombia está pensando en un post-conflicto. ¿Post-conflicto de a dónde? Si no son capaces de perdonar a nadie. No son capaces que una persona como yo hable con la gente, con la experiencia que yo tengo. Como dice el tango, cuando quise ser bueno, en mi cara se burlaron. Lo que busca el Estado es que yo tengo que morir. Vamos a morir, no hay ningún problema. Porque al Estado no le conviene que la juventud se fije en personas como uno. Entonces al final diga, mire que el crimen no paga, que ahí lo matamos. Y listo, bueno. Y si yo mato a uno que me venga a matar, me echan 60 años de cárcel. Entonces esto me lo busqué yo no me estoy quejando, pero vamos para adelante. Yo estoy tranquilo, gracias a Dios. Pues he toreado el problema ahora para torear la solución. Él recoge allá, no lo voy a llover, vea, es que esto es con papa y yuca aquí, oye, vea. ¿Ah? Aquí está haciendo solecito y cuando menos piensa uno, traque. Yo no puedo ver nada desacomodado, yo soy súper... Estoy interesado.
Marque las cintas ahí. Ahí. Yo he pagado hasta 14 meses así sin salir. Sí. Sí. Valledupar. Y una noche me desperté y me asomé así la reja, así me pegué así. Está todo el cielo estrellado así. Punta con punta, es una belleza. Yo nunca he visto un espectáculo tan bonito. Y allá en medio de todos esos problemas, yo vi un búho blanco como el de Harry Potter y a mí nadie me cree. Yo le decía a los otros presos así: ¿viste el búho blanco? Y ellos no lo vieron, yo sí lo vi. El Señor me bendiga y me guarde. El Señor me mire con agrado y me muestre su amor. Oye, mi suplicante, cuando te cubo por ayuda. 8 años cumple en esta celda. Estoy muy contento acá porque acá no hay insectos. El clima frío es muy bueno para hacer tiempo de prisión. La prisión en Colombia es una dicha. Es un paraíso. Yo le pago 500 años colgado de una cueva aquí en Colombia. Pero en este momento el señor juez de ejecución de penas está mandando todo a la prisión y la prisión está enviando mis documentos del juez de ejecución de penas. Ese cuento de que le van a sacar un proceso a una última hora es un cuento chino. He sacado mi mayoría de la ropita que tenía así. He sacado mis libros, todo, porque ya estoy en línea de recta para irme. Ya estoy a días. Aquí el 31 de julio cumplo los 90 meses para la libertad condicional. Aquí ya compró, y ahí para allá ya viene la lucha ya por la salidita, pero es todo legal porque el juez es bueno. Miren, está oficiando a todas partes, aquí está oficiando ya. Está oficiando a la Presidencia de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Penitenciario INPE, a la Fiscalía General de la Nación, a la Embajada de los Estados Unidos. Está oficiando a la Policía, al Ejército, a la Armada, a los Boy Scouts, mejor dicho, Dios Santo Bendito. Es un invento de nosotros. Un invento de un amigo que había acá y mío. Yo ya vi el arrocito aquí encima, le hice el huevito, la carnita y sale que no se puede, mejor dicho, súper caliente. Y es más sano que en un horno microondas, porque es con vapor de agua. Este se coloca aquí, entre el vapor se le deja una salida. Y ya se coloca esta ollita encima, esta es la pita. Aquí llega un tal y ya le tengo aquí ya presión, vea. Eso es una eminencia, es una belleza. Y aquí le meto en alto, bajo, alto, espera, empieza a soplar cada miedo. Aquí ponemos la sopita. Y ahorita la dos está caliente, está más caliente que un negro en un baño. De la cárcel de Valledupar, soy llevado a la cárcel de Cómita Boyacá. Y cuando apareció con el hermano Rodríguez Orejuela, yo dije: Dios santo, este viejo es acá. Don Miguel llegó muy bien vestido, con una camisa muy bonita, un reloj Cartier muy bonito. Llegó ahí como cuando llega un general romano después de una victoria. Traía un pelo lo más de lindo, hermoso. Y ahí se me perdió el cariño. Cuando llegan y le echan mano: venga para acá, papi. Que los mato, man. Que no sé qué, que no sabe quién. No, señor. Se siente y ya. Y me lo dijo Gilberto: mompa, hermano, Miguel, huevoneal, motilate, listo. ¿Dónde está el hermoso cabello? ¡No está! Todos nos miramos los que estamos ahí. Al menos ya les quitaron el pelo, ¿no? Todos decimos: no le quitan la ropa. Pase la ropa, qué problema, la ropa. Pase el reloj, es que es de oro, sí señor, es de oro. Aquí está el recibo, Cartier de oro. Lo reclama su familia. Quite la cadena, es de oro, sí señor, es de oro, señor. Le han quitado la ropita. Lo único que le dan unos calzoncillitos muy bonitos, Calvin Klein. Y así ya le pasaron el uniforme de preso. Quedó con más presencia el gato de un indio. Y en las tardes yo me subía al tercer piso de allá del patio y me ponía a mirar a los Rodríguez Orejuela, todo lo que peleamos. Y se empezó a hablar de extradición, a mí ya me salió la maldad. Y yo decía: ojalá extraditen estos viejos, hijo de puta.
Ese viejo Miguel llora despidiendo un avión de carga. Ese viejo coloca una encomienda y él me pone a llorar. Ay, tengo la encomienda. Ese viejo es un llorón. Yo decía, Dios mío, estos llorones fueron los que nos vencieron a nosotros. No, 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 Dios mío, bendito por usted, porque es así, Dios. Estos cobardes nos vencieron. Y cuando a un Gilberto lo traen para Cómbita y lo meten en el patio de tercera edad, porque ya estaba lerdo el viejo. Y un día me lo encuentro en el habitáculo de los abogados, me queda mirando y se le viene la lágrima y dice, Popeye, ¿sabes qué? La razón de todo esto la tenía Pablo Escobar. Yo todas las noches le oro al alma de Pablo Escobar. La razón la tenían ustedes, estos son unos hijos. Como este es un pabellón que no es para ejecutar la condena, entonces nos dan ciertas facilidades para utilizar estas celditas. El día que extraditaron los hermanos Rodríguez Orejuela, yo me senté en el patio, le di gracias a Dios y ahora dije, estos perros y hueputas van a morir en prisión y allá van a morir en prisión. Puede que yo muera mañana allí una mano de bala, allí en un semáforo, listo, y hueputa, y fue. Pero una cosa es morir a bala, que eso no pasa absolutamente nada, eso no pasa nada. Que morir en la cárcel lentamente, papito. Hola, mi doctor, buen día. Con su mejor cliente. No, doctor, muy bien. ¿Usted cómo va? Ah, bueno. Doctor, ¿usted sí le dejó la cremita a esta niña allá afuera? Ah, bueno. Bueno, la va a llamar. Mi doctor, ¿y cuándo me va a venir a visitar? Ah, bueno, hágale pues, doctor. Sí. Doctor, usted está nada más, no se le pide, por favor, para ir a sustanciar la hoja de vida, ¿yo? Ah, bueno, doctor. ¿Ah? Ah, bueno, doctor, ¿y no sabe cuándo mirar a notificar el juez de ejecución de pena lo de las horas de trabajo y estudio? Doctor, y una vez aproveche y averigüe lo de la fianza, ¿sí? Bueno, un abrazo y lo bendigo, mi señor, yo. Que sea muy, muy querido. Gracias. Un abrazo. Saludos a la familia de John Glass. Vivo encima, debajo de esta tierra, pero aquí no me voy. A mí no me gusta ir a ninguna parte, no me gusta pasear, no me gusta, es que es muy gallo frente a una aduana. Cuando llega el policía y le mira el pasaporte y lo mira dos veces a uno, ay, quédate quieto. Y aquí en Colombia, aquí nos defendemos. Colombia es Colombia, Colombia es buena. Yo no quiero ir a Disney World, yo no quiero ir a París, yo no quiero ir a Francia, yo no quiero ir a ninguna parte. Yo no quiero estar en mi país. Aquí hay 45 millones de colombianos. Imposible que yo no sea capaz de mimetizarme entre 45 millones de colombianos. Y yo ando muy normalito, en bucecito por ahí, un carrito barato. Muy normalito, a mí no me sacan fácil. Exposición a los medios ha dado para que el general del INPE se apersone de mi caso. Porque es un problema delicado, porque estoy en manos de la Policía Nacional. Y mientras yo tenga la prensa que esté viniendo acá constantemente, la policía lo piensa dos veces para ir contra mí. Veremos a ver, mi amigo, en la mano de Dios. Y ya veo que la cosa es muy tensa, pues, y mucha huevonada, y mucha persecución, y montajes, y cosas, me tiro a la montaña. Yo tengo amigos en la montaña, me voy a la montaña y listo. No me vuelven a ver ni en las curvas. ¿Listo,
John Cairo Velázquez Vázquez. Ese es su nombre de pila, alias Popeye, su apodo. Así era que delinquía, guerrero leal a Pablo, que vendió una artillería. Buenos días. Muy buenos días. Dairo Ramírez. Me llama el señor. ¿Recibió de pronto una carta de EPM para una revisión de acueducto? No, señor, no la he recibido, mi señor. Bueno, lo que pasa es que el mes pasado, en el mes de diciembre, se le incrementó el consumo del agua. Entonces mandan a verificar a ver cuál es el motivo del aumento. Ah, muy amable, señor. Bien, pues así que mire, registré. Regáleme su nombre. John Jairo Velázquez Vázquez. Aquí yo soy arrendatario. Bueno, ¿cuánto lleva viviendo usted acá? Acá llevo viviendo 5 meses. Y sobre esta raya me regalan una firmita. Sí, señor. ¿Aquí, mi señora? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. Bien, bien. Hágale durito ahí sin miedo. Así me decía la novia anoche. 5 meses me dijo. Sí. Le tomo unos ticos al medidor. Y también lo pasa. ¿Le necesita que le deje constancia de la...? No, está bien. Todo el tiempo llegan facturas. Eso es tic, 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 tic. En la cárcel a uno no le cobran el arriendo. En la cárcel a uno no le cobran la luz, no le cobran el agua, no le cobran la comida. Lo que he encontrado acá, todo es diferente, totalmente diferente a lo que he encontrado en la libertad. Me ponen denuncias por todas partes. La fiscalía todo el tiempo me está citando, Popeye, que usted amenazó a fulano, que estoy reclutando gente para armar una guerra. La única guerra que tengo ahora es para pagar el recibo de la luz. Yo duré un año pidiendo mi libertad. Entre tanto papeleo y tanto papeleo, llegaba la notificadora al juzgado, muy formales. Y el diablito me decía a mí, en la fianza es donde está la trampa. Porque el juez, para cubrirse, dice, le metemos 600 millones de pesos, tantos miles de salarios mínimos. Y va sacando la fianza así, va sacando la fianza así despacio. Yo esperaba que diera 600 millones de pesos, 400, 100, cuando miro, 9 millones de pesos. Me paré y por primera vez me puse a llorar y me abracé con ella y lloré. Y era mi libertad. Por todas partes hay cosas y cosas, por la televisión, por la radio, por la prensa, Popeye no sale, Popeye no sale, Popeye no sale. Pero ya es puro folclore porque la ley es la ley. Yo sobreviví en la cárcel porque hice alianzas con amigos, enemigos, contra enemigos, me fui acomodando. Sobreviví en la cárcel porque tenía disciplina, porque tenía un norte de salir en libertad, porque estaba en una guerra que era mi libertad, por eso sobreviví en prisión. Que no nos la vamos a perder. Casalita es maluca. Hágale gran hijo, puta que usted estorba un poquito, ¿sí o no? Hicieron un montaje sacando un cadáver de un hotelucho aquí en el centro de la ciudad y dijeron, Popeye está muerto. Me puse feliz, porque yo estaba allá oyéndolos. Sueñen, todavía no, el momento preciso lo manda Dios. Y cuando fue, fue. De miedo no nos pueden matar. Yo tomo mis precauciones, yo lo hago automáticamente. Yo cuando voy conduciendo miro más para atrás que para adelante. Al principio era nervioso para conducir porque mucho tráfico, por mucha motocicleta. Conducir ahora es una locura, mucho espejo, mucho retrovisor, mucha motocicleta. En estos días trataron de atracarme, les tiré el carro encima a uno. No sé qué le pasó a uno y el otro no fue capaz de seguirme porque le puse el carro de frente. Dos babosos en una moto, engañados de la vida. Pensaron que yo no iba a reaccionar porque me vieron con canas, ya viejito, pero el Popeye es el Popeye. En este momento estoy totalmente perdido. Esto lo conocía yo perfecto, pero todo esto lo construyeron, cambiaron las vías, hicieron intercambios viales, esto es una locura. No tengo claro la entrada al parque de Itagüí, primero lo hacía por instinto ya. Es increíble. En este momento estamos entrando a Itagüí, donde me consolidé yo como bandido. Acá, los que manejan esto acá era Fernando Galeano Berrío y Mario Galeano Berrío.
eran las personas que eran los mafiosos de la época. Démosle la vuelta al parque y nos parqueamos al frente de la iglesia, que ahí están los muchachos, ¿sí? El parque cambió, pues yo me senté en una banquita que había acá primero, a ver pasar a los galeanos por acá. Y también era un municipio más o menos pobre, y empiezan a aparecer edificios y a aparecer caballos de paso fino dentro del municipio. Desde ese momento yo empiezo a sentir fascinación por la mafia, porque me descrista el esplendor, las armas, las mujeres bonitas, el dinero, los caballos de paso fino, los carros. Y todo el mundo no se hablaba sino de los hermanos Galeano en Itagüí. Y se hablaba de Pablo Emilio Escobar Gaviria en Envigado, Antioquia. Señores, mucho gusto. ¿Cómo está? Muy amable, mucho gusto. Amigo, ¿cómo va? Bien. Aquí recorriendo, muy amable, recorriendo lo de mi niñez. Bueno, y donde me hice bandido, ya pagué mi cana y volví, muy amable. Bueno, señor. Mi amigo, ¿cómo está mi señor? Bien, muy amable, mucho gusto. Bien. Más princesa, ¿usted qué? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo ha ido? Bien, por aquí recorriendo, sí, claro. Que yo todavía vivo ahí. No, usted es una eminencia. Venga, allí me recuerda dónde era mi casa, sí, por favor. Sí. Usted no cambia nada, ¿no? No, está haciendo deporte, ¿ok? No, está durmiendo en la nevera, ¿ok? Ojalá. Sí, porque lo cambiaron todo, ¿no? ¿Cómo ha estado, princesa? Bien, gracias. Este día vengo a visitarla. Sí. ¿Y ahí vive con quién? ¿Todavía con...? Mis padres ya murieron. Sí. Usted vivía aquí. ¿Aquí era, cierto? Sí. Ah, sí, claro. Pero, ah, sí. Y hicieron esto aquí, sí. Aquí, así está el local de aquí, esto aquí, sí, sí. Y construyeron encima. Hemos cambiado mucho, ¿no? Siempre tenemos errores, pero la idea es uno poder rectificar y, bueno, salir adelante. Cuando nos dan nuevas oportunidades, hay que aprovecharlas. Después las palabras, bebé, ¿oyó? No. Chao, princesa. Claro que sí. Gracias, chao. Dios lo muy amable, pues, muy querida. Hasta luego, que estén bien. En este municipio me cambió a mí la vida, porque yo venía de Yarumal, Antioquia, un pueblo de tierra fría, muy montañoso. No habían juguetes, no habían bicicletas, no habían balones. Cuando llegué acá a Itagüí, el mundo se me abrió. Acá en este local quedaba la heladería, mi santuario. Acá fue donde me cambió el chi a mí de la violencia, porque acá fue asesinada una persona dentro de este local. La pelea empezó en la esquina, terminó acá machete, y ahí es donde yo tomé la decisión de convertirme en un gran bandido. Yo tenía más o menos 9 años de edad. Ya, ya. ¡Ay! El colegio no ha cambiado nada, es el mismo colegio. De pronto tiene un poquito de pintura, pero es como si el tiempo no hubiera pasado. Ha cambiado el municipio de Itagüí, pero el colegio no ha cambiado. Yo ya tenía por ahí 12 años y ya participaba en homicidios. Pero no disparando, sino guardando las armas y haciendo inteligencia para el homicidio. Y en mi uniforme de colegio, como usted ve los jóvenes, y en mi mochilita, ahí cargaba las armas. De una, parcero. Gracias. Termino mi cuarto bachillerato y con cuarto bachillerato ingreso a la escuela de grumetes en Barranquilla. Cuando llego a la escuela de grumetes, la pobreza es total y yo a la pobreza siempre le he tenido miedo y odio. Entonces yo me sentí engañado y al año me retiro a la escuela de grumetes. Hago mi quinto y sexto, no me pasa nada normal en ese tiempo, e ingreso a la Escuela Oficial de la Policía Nacional. Yo me desmotivo porque un alférez me ve haciendo una tarea de vacunar con la Escuela General Santander. Él se arrima y me dice, hágale como juicio John Jairo para que culmine su carrera, ya que cuando usted sea oficial de la Policía Nacional, un subteniente, cualquier mafioso le regala un carro. Me quedé mirándolo y dije, esta locura de la escuela que era muy dura. Para uno conseguir un carro con un mafioso, más bien yo me retiro y me compro, me meto a la mafia y me compro 100 carros. Hay una fascinación con el crimen y el delito, ¿por qué? Porque vivimos una sociedad que está permeada por el crimen, se vive la cultura de la violencia, llevamos 50 años en violencia, y porque la mafia contiene todo lo que le gusta a las jóvenes y a los jóvenes: automóviles de lujo, sexo, drogas, armas, dinero, violencia, sangre, cárcel y cocaína. Una belleza, ¿no? Sí. Voy a pagar mi señor, estoy muy contento de estar acá.
vale, mi querido. Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué le hacemos ahí, parce? ¿Ya les hago ahí? Oye, parcerito. Venga, apáguenle el video. En este momento nos vamos a mover con seguridad. En este momento vamos para Sabaneta, donde tengo mi canal. Y hay que tener precaución. Yo no me la paso llorando. Yo más bien me preparo, estudio. Y además he leído en la prisión. He estudiado en la prisión y me he superado. Me he mantenido lúcido y el premio es poder trabajar. He recibido una propuesta de Caracol Televisión, la productora, el canal que hizo El Patrón del Mal, para hacer una historia sobre mi vida. Tengo una propuesta para hacer una película en México y en Los Ángeles. Tengo propuestas de muchos productos con mi nombre. De los periodistas que han venido a entrevistar, me ha venido Adela Micha, ha venido Normando de Puerto Rico, han venido de los Estados Unidos, de Univisión, han venido de todas partes del mundo. Mi canal se llama Popeye barra el piso arrepentido en YouTube. Tengo que tener lo mismo que tenía la mafia, sentido de pertenencia, lealtad y disciplina. Bueno, porque me están dando una nueva oportunidad. ¿Cómo, ingeniero? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Hola, Sol. Hola. ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo te ha ido? Bien. Trabajando. Eso está muy bien. ¿Qué más, ingeniero? Bien, 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 mi señor. Muy bien, muy contento por acá. A ver qué tenemos para hacer el día de hoy. ¿Ya se conectó? Estamos en eso en este momento. ¿Ha habido mucho trabajo hoy? Mucho, bastante. ¿Podemos contestar algo? En este momento no. Sí. Apenas estamos armando plataforma. Plataforma, sí, porque es el mejor. ¿No hay forma de ver el intro? Sí. Este es el intro de nuestro canal. Tanto Pablo Escobar como el señor Chapo fueron personas muy pobres, como somos la mayoría de las personas en el mundo, que somos para el 95%. En este momento estamos llegando ya a 74 mil usuarios, ¿sí? Suscriptores del canal. Tenemos que ampliar más el contenido. El contenido que traíamos hasta ahora, digamos, por ejemplo, la gente quiere un poquito más. Se han venido acumulando preguntas. En este momento tenemos casi 10 mil preguntas. Además, porque el impacto de lo del patrón del mal, ¿sí? País que lo repite, genera 5.000 suscriptores nuevos. ¿De qué país tenemos mayor apoyo, ingeniero? En este momento México. Estamos con México. Tenemos casi el 60% de la población mexicana, pues por sus mismos índices y su formato de vida que tiene. Muy narco, ¿no? Los países que más se interesan por el tema son como los países más deprimidos, donde han caído, digamos, más el concepto de la drogadicción: Argentina, Bolivia, Chile, sí. Pero primero lo tenían como un rockstar, ¿sí? Como un rockstar, sí. Tranquilamente así, un Mick Jagger del crimen, ¿sí? Ay, listo, perfecto. Ahora lo están tratando ya como un sex symbol, hermano. Entonces le piden de Carmen. Pues hombre, está creciendo en eso. Eso es YouTube. En el canal hemos recibido, ¿cierto, Michel? El cariño de la señorita Sol Segade, periodista argentina. Quería colaborar con él porque me seguía interesando, no solamente como una nota periodística, sino que ya también me interesó lo que él estaba haciendo. Un canal de YouTube, la gente empezó a seguirlo de una forma increíble. Te digo, cuando yo lo encontré eran 3.000 suscriptores, hoy tiene casi 80.000 en pocos meses. Y al ver los videos, que eran muy, muy básicos, obviamente, no que conmigo hayan cambiado mucho, pero y decir, bueno, se le puede hacer esto más o esto distinto, que se vea de otra forma, me interesó, qué sé yo, y directamente lo disfruto. ¿Cómo es que se llama el youtuber poderoso que nos regaló la página web? Germán Garmendia. Una bendición. Sí, la gente de Germán Garmendia, exactamente. 6 millones de visitas tenemos ya, ingeniero. 6 millones 500. Uy, Dios santo, eso es una locura. Un crecimiento muy grande, digamos, para un concepto de contenido serio, ¿no? Porque YouTube, digamos, por ejemplo, arrastra mucho con humor, ¿no? Sí. O con las nuevas tecnologías, con los sardinos que tienen 14 años y nos superan a usted y a mí. En estos días fui a una diligencia de la Fiscalía General de la Nación con un fiscal, me hicieron los generales de ley. Y me preguntaron, ¿actividad a la que se dedica?
Y ya no dije que asesino, sino youtuber. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a trabajar cuatro o cinco segmentos. Lo primero, entramos haciéndole la pregunta al tipo. Señor JJ Cardona, ¿quién es usted? Hola, muy buen día. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye. ¿No? ¿Empezamos ahí seco? No, es que no. Haga el seco, vamos seco. Usted es una persona que yo nunca lo vi en los carteles de Se Busca. Yo nunca lo vi mencionar a usted en la boca de Pablo Escobar. Nunca he visto a un presidente de la República visitándolo a usted como me visitó a mí el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, en mi calabozo. Nunca lo he visto a usted en un solo proceso del cartel de Medellín. Nunca lo he visto a usted en un solo de los libros que se ha escrito sobre el cartel de Medellín. Usted es un jíbaro de esquina, un mentiroso, un miserable. Y dígales, además, así de redondito, iglesias de garaje. Hay que defender la iglesia católica, ojo con eso. Sí. Baboso Cardona, lo que más me impresiona de usted es que está utilizando la religión para cabalgar y conseguir fama. Se dice que usted tiene una iglesia de garaje donde vas a predicar la palabra de Dios miserable, con mentiras. Eso es un pecado mortal. Ahí estamos luchando, ingeniero. Yo guardo la esperanza que cuando salga la serie sobre mi vida, nuestra serie, en nuestro canal, tengamos 1 millón de suscriptores. Va a ser así, vamos a llegar. Y tengamos 30 millones de visitas. Creo que hay una fascinación por el crimen en el mundo. Creo que en realidad eso se llama morbo. Querer saber qué hay atrás de eso, cómo se hace, cómo se ejecuta una persona, cómo se mata, cómo se mueven, cómo se escapan, cómo no los agarran. Creo que hay un montón de cosas que atraen, que son esas cosas que uno no las puede ver. Es muy difícil encontrar una persona que justamente relate y dé detalles de esas cosas. Soñaba con venir a la tumba del patrón. El epitafio para la tumba de Pablo Escobar, él me lo dijo a mí. Fui todo lo que quise ser, un bandido. Hoy llego a su tumba, me arrodillo ante su tumba y no encuentro ese epitafio. Acá en esta esquina empezó mi historia con Pablo Escobar. Primero había un murito acá, yo estaba sentado con dos amigos. Pasó otro amigo en un automóvil por acá y nos ofreció un trabajo de escolta de una señorita del barrio El Poblal. Los dos amigos míos rechazaron el trabajo, lo tomé yo, y esa señorita era amante de Pablo Escobar, Elsie Sofía. De aquí salí yo para las filas del cartel de Medellín. Pues ya mi primer homicidio dentro del cartel de Medellín fue a un conductor de bus que había tumbado a la mamá de un muchacho en esa época, pues, humilde, y la señora murió. Después el hijo se convirtió en socio de Pablo Escobar. Pablo Escobar autorizó la muerte del conductor de bus, me dio el trabajo a mí, me lo mostraron, inmediatamente me bajé la motocicleta, saqué mi revólver y le pegué 2 balazos en la cabeza. Y ahí me di cuenta que yo tenía estómago para el crimen. Y en enero del 88 yo entro a las grandes ligas del mundo de la mafia y secuestro al delfín más grande de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, en enero del año 1988. Esa es mi gran entrada al cartel de Medellín. Es donde yo adquiero respeto entre la organización. Es un operativo helicotransportado. El operativo lo planeamos el Negro Pavón, Cuchilla, quien es el que mataba a Resilet, en Bandolo Luisiana, y mi persona. Lo movimos por Bogotá, lo llamamos un poco en Dinamarca, y más o menos a las 8 de la mañana el helicóptero nos sacó hacia la ciudad de Medellín. Yo lo entrego en Medellín y los que lo cuidaban cometieron un error y a los 8 días no lo quitaron, precisamente en el día que nosotros ejecutamos la operación para secuestrar al procurador Carlos Mauro Hoyos. Acabo de encontrar con mi amigo Carietón, miembro del cartel de Medellín, escolta de Gustavo Gaviria Riveros. ¿Quién es Gustavo Gaviria Riveros? Primo hermano de Pablo Escobar y socio, fundadores del cartel de Medellín.
es el fundador del Tour de Pablo Escobar. Encantado, amigo. Encantado de verlo, hermano. Encantado de verlo, hermano. Aquí recordando a Tyson, a nuestros amigos. Sí. Ahí está Tyson, sus cuatro hermanos. Sí. Mira que Tyson. Tilton, ¿dónde está Tilton? Tilton está aquí abajito. Aquí están los cinco. Los cinco, sí. Sí, mira. Aquí están los cinco. Este es Tyson, que Tyson fue en el 92. Sí. El 28 de octubre. Brasil Muñoz Mosquera. Sí. Esto es original, original. Sí, careta, una bandera. Aquí estamos Tyson, Otoniel González Franco, Luis Carlos Aguilar Gallego de Mugre, que es un buen amigo mío, y estoy yo, y Pablo Escobar. Aquí colocan a Otto, pero esta no es la foto de Otto, se equivocaron en el cartel de Se Busca. Este soy yo y este es Pinina, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Este era el brazo armado del cartel de Medellín. A mí me pueden dar $500,000 por un operativo, $200,000. Dame en esa época 100 millones de poder, mucha plata. Yo pagaba a mi sobre y guardaba mi dinero. Yo tenía mi dinero, tenía mi infraestructura, yo tenía mi escondite, mis caletas. Yo era ya un patrón. Yo manejaba más o menos 40 hombres, los cuales todos morían. El día que murió Pinina, yo iba detrás de él. Y me dijo, Pope, devuélvase para que recoja una plata donde J.M. Jairo Mejía, un narcotraficante que aportaba para los extraditables. Me devolví por la plata y cuando regresé con la plata, ya Pinina lo habían matado entre el apartamento de él y en el poblado. Y ahí empezó la vendetta, el patrón le puso un carro bomba a la policía en la estación del poblado. Se iba a jugar la Selección Colombia, el primer partido del Mundial del 90 a las 10 de la mañana. Yo tenía una estribadora de huevos. Yo iba a entregar los huevitos en Autopan, Mar Azul, en el poblado, al lado del comando de policía. Cuando salí, venía un carro blanco, un Monza, un Mazda, con dos sardinos. Entonces los pararon al lado del carro mío. No me acuerdo de nada más. El patrón mató a los que creían que habían entregado a Pinina, mató un poco de inocentes, porque a Pinina lo entregó la empleada del servicio. Desperté en San Vicente de Paúl, a los 10 días. Me iban a amputar las dos piernas. Cuando yo desperté me dijeron que... Salí y eran cirugías, hospitalizaciones, cirugías. En esta pierna me quedaron más de 200 esquirlas. En estas tengo más de 150. Todavía las tengo. El pie, o sea, ya nadie me da trabajo porque las piernas me reventan a cada momentico. Las esquirlas por todas partes. Venga, nos despedimos ya los muchachos, arrancamos de aquí para que no demos más vueltas por acá. Ya hemos volteado mucho aquí. Sí. Chacho, suerte. Nos vemos. Hasta luego. Roy, adiós. Hola, Sol. ¿Qué más, princesa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo vas? Bueno, acá está la cronología de la violencia en Colombia desde el año 46. Del problema político, la guerrilla. Aquí ya entramos en el año 84, y esto es cartel de Medellín. Está muy incompleto, falta la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, falta la muerte del ministro Enrique Lomutra, falta el atentado al ministro Enrique Parejo González. Pero algo es algo. Mire, aquí está Antioquia en guerra contra la mafia, ese es uno. Mire, esto es capturado el hijo de Rodríguez Gacha. Exactamente. Mire, caen laboratorios, incautan toneladas. No, ahora se me perdió uno que está. Mire, este es el operativo que hizo en San Luis, que este fue el que le cuento yo, que eran toneladas semanales las que sacaban de ahí. Esto es lo que mis hijos heredarán. Y empezaron las llamadas amenazando.
amenazándolo a él. Él trataba de que yo no me enterara, de que yo no supiera absolutamente nada, pero yo sabía exactamente pues, que las cosas eran así. Y le dije yo, mira, te voy a pedir un favor, ¿sí? ¿Qué no te pones escoltas? Y ese día se quedó mirando y me cogió la mano y me dijo, mira, Leito, si el que está aquí no me protege, créeme que no me protege nadie. Y por mí no quedará ni una viuda ni un huérfano más. Y ya después el coronel hizo un show publicitario que va a seguir andando solo, que porque no quiero que mis hombres mueran. No, el coronel es muy inteligente. Y el coronel sabía que estábamos buscando un elefante y se convirtió en un ratón y empezó a andar nomás con su conductor. Con la orden de Pablo Escobar Gaviria era que el que lo encontrara lo tenía que matar. A mi esposo a las 6 y 18 minutos de la mañana y luego a Luis Carlos Galán. A los dos los mataron el mismo día. La muerte del doctor Luis Carlos Galán fue conestada por la clase política. Estaba metido el DAS, estaba metido la mafia. Se confabuló política, mafia y paramilitarismo. Este es un magnicidio gravísimo. Yo lo logré esclarecer, yo declaré contra un político, el doctor Alberto Santofimio Botero. Por este magnicidio yo fui condenado. Cuando él se levantó a las 4 de la mañana, entró al baño. Y cuando sale del baño, se paró en la puerta del vestiario y se quedó mirando. Me dijo, quiero decirte que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Él siguió arreglándose, se vistió, se fue. Yo decía, Dios mío, yo quiero decirle que no salga, que no se vaya. ¿Pero qué le digo? Dios mío, ayúdame. Yo me estaba listando para ir al colegio. Cuando mi papá salió, me dijo, chao, vago. Yo alcancé medio a despertarme, lo vi de espalda y yo ingreso al baño ya para alistarme y ir al colegio. Y en ese momento mi mamá gritó. Yo me acuerdo que yo terminé en el suelo, porque que yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Que yo no aceptaba eso. Yo decía, no, es que esto no puede ser. Eso fue lo que yo sentí ese 18 de agosto, que acabaron con mi vida. ¿Por qué se da la muerte del coronel Valdemar Franque Quintero? Porque el coronel ordena que detengan la esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao, y la señora iba con la niña. Metieron una niña de 3 años de edad a un calabozo. Inclusive un policía trajo una gaseosa de vidrio, compraron un chupo para darle a la niña que estaba llorando. Y al policía lo echaron. El señor tenía que justificar por algo que había mandado matar a Valdemar. Y no tuvo la interés de decir, fue porque este me vino a combatir aquí. Y que si me hubiera cogido, me hubiera mandado a Estados Unidos, porque créame, que eso sí Valdemar lo tenía muy claro. Lo que era curioso era que los comentarios que hacían era que se había detenido en Medellín, mi papá era de Antioquia, que no le habían dado un biberón. Si ustedes cruzan las fechas de la muerte de mi padre con la edad de la hija de Pablo Escobar, esa niña tenía como 4 años. Además, justificaciones cobardes, rastreras, que eran, de cierta forma, demuestran lo que son ellos, ¿no? Una horda de gente cobarde y empiezan a justificar el asesinato, vuelvo y repito, vil, cobarde, que hicieron con un hombre que estaba solo. Le mandaron 8 sicarios a que lo rodaran y le dispararan como loco, y no contento con ellos, le dice, no, espere, 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 bájense de nuevo, y volvieron a rematar a mi papá. Pues empezaron a poner bombas por otros lados. Casi la catedral. Pablo Escobar es el único narcotraficante en el mundo y el único preso que ha obligado al Estado a que le construya la cárcel como él quiere. Había cancha de fútbol, había billares, había mesitas para jugar ping-pong. Sí, era algo agradable. Sí, era un club, pero eso fue ganar una guerra. Fue ganar una guerra. Hicimos 6 cabañas y ahí fue donde se hizo lo de los Galeano. Lo de Galeano, lo de Mario, lo de Fernando Galeano y Gerardo Moncada Cuartales, Kiko Moncada. Ellos entraron a la cárcel como a las 12 del día y allí fueron secuestrados en la celda de Roberto Escobar. Y después los ejecutamos en la noche, hubo que quemarlos toda la noche y en la mañana darles con una maceta y echarles ácido a los huesos porque todavía están casi enteros. Y ahí nos fugamos y yo me voy a andar con Pablo Escobar. Estaba muy dura la cosa porque ahí ya se forman los pepes. Un día yo voy por el correo y yo siempre botaba todo lo que tuviera pilas. Entonces llegué donde el patrón y él me vio cuando me vio entrar, me dijo, ¿qué le pasó? ¿Lo siguieron o qué?
¿Por qué está desencajado? Yo no llamo por un teléfono. Se puso bravísimo conmigo. Hermano, yo necesito este teléfono para llamar a mi familia. Si quiere, dice váyase. Entonces, por la tarde, yo me acerqué y le dije, señor, con el mayor respeto, señor, yo me voy. Visto Pope, yo ya sabía que usted se iba. Me puso Cupido. Está muy enamorado, pero si tenga en cuenta que lo van a matar dentro de la cárcel. Ahí es donde yo entro a prisión. Nunca tuve una situación como esta. Y entiendo que se pueda juzgar mucho a una mujer que se mete en algo como esto, con una persona que tiene tantas muertes cargadas de sus espaldas, por así decirlo. Es su pasado, qué sé yo. Sigue siendo un ser humano, una persona. Hoy se dedica a otra cosa. La gente dice, este quiere que no delincamos, pero está haciendo apología del delito. Yo eso no se lo sé contestar ni a usted ni a nadie. Entonces, si eso está así, yo lo invito a que cierren Hollywood. Frente a la libertad de alias Popeye, creo que ha sido el único del cartel de Medellín que estuvo, si no 20 años, un poco más de 20 años encarcelado. Purgó la condena, esas son nuestras normas. Claro, cualquier persona diría cadena perpetua, silla eléctrica, bueno, eso no existe en Colombia. Pero si eso fue lo que un juez en un estado de derecho falló y decretó que él tenía que estar tantos años en las cárceles y la purgó, pues hay que respetar eso, ya. Yo lo único que digo es que a estos personajes se les da tanta importancia. Todo el mundo ha ido a verlo, todo el mundo lo saluda. La gente va sí, como hacia un Buda, como a uno de estos personajes que viene de la India y se va a Suecia y llegan todos los millonarios y parquean los carros. Es que es así. Porque llegó el timo, ¿no? Entonces, y la gente va, acude a él. O sea, en esto el tipo va a empezar a sacar un libro de autoayuda, supérate, y la gente le va a comprar el libro. Y esa es la sociedad, o sea, seamos francos, es así. Pero es un tema, algo de morbo, algo de una sociedad, como tú lo dices, mamá, algo enferma, pero no enferma. La colombiana en general. Es inherente al ser humano. Acuérdense de Boyna Clay en Estados Unidos. Nada más hay que ver la película Asesinos por Naturaleza para entender cómo funciona O.J. Simpson. Es que veamos todos esos ejemplos y al final lo que entendemos es que el mal atrae. El mal atrae, gusta. No, terrible. Yo en prisión soñaba con cosas muy simples en la vida y soñaba con caminar entre la gente. Cada mente es un mundo aparte. Y el sueño mío era caminar entre ellos. Me gusta perderme entre la gente. En este momento, como estoy tan expuesto a los medios de comunicación, pues ando así normal. Pero más adelante, cuando ya pase todo este boom, yo me hago que sea el Bozo, Metuso, me pongo una gaba y camino donde sea. Cuando yo estaba en el calabozo, soñaba con caminar por estas calles, con comerme una torta, saborear un helado, tomarme una gaseosa fría, una cerveza fría. Por aquí hay unos barcitos muy buenos de tangos. Estoy muy contenta con toda la gente que va a estar aquí, por favor. Sí, bueno. Falta usted. Es muy importante cuando hay personas contrarias. Por ejemplo, una señora ahí que salió a decir de que está muy contento por los que ella ha matado y me dijo, hijo de puta. Y yo le dije que faltaba a ella, bueno. Y yo no ando solo tampoco. Yo bobito del todo no soy. Y si nos tenemos que morir, pues nos morimos. Este tatuaje es un regalo de mis seguidores en YouTube. Me lo regalaron, me nombraron general de la mafia. Los amigos que me conocen en los barrios cuando camino la ciudad me dicen que yo me lo merezco. Y me gusta ser general de la mafia porque soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Usted está hablando acá con un hombre totalmente feliz, un guerrero, que ha logrado sobrevivir a las guerras de Pablo Escobar. Logré sobrevivir a las guerras de la cárcel. Logré sobrevivir a mis enemigos. A mis enemigos los recibí en prisión. Yo sé que el diablo vendrá por mí. No importa, cuando venga por mí ya me he tomado mi vaso de leche helada, ya me he comido, me he saboreado mi helado, me he tomado mi cerveza en el bar El Castillo y que el diablo le escupa el culo a todos mis enemigos. Vi caer toda la mafia y hoy en día estoy en la ciudad de Medellín, estoy feliz porque vengo con mucho respeto, era el momento propicio de entrar y estoy acá adentro.